Una ONG, organización no gubernamental, urgió a Enrique Iglesias a cancelar un concierto que tiene previsto en Arabia Saudita ante las violaciones de los derechos humanos en el país y el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. La organización Human Rights Foundation, HRF, consideró indignante que Enrique Iglesias y otros artistas internacionales hagan negocios con el régimen asesino del país árabe. La hipocresía de estos músicos, que en el pasado han llamado a sus admiradores a defender la justicia social y sus derechos humanos, destruirá su credibilidad y reputación, advirtió en un comunicado el presidente de HRF, Garry Kasparov. La ONG pidió en concreto la cancelación de las actuaciones que Enrique Iglesias y el grupo Black Eyed Peas tienen previsto ofrecer los días 13 y 14 de diciembre en el marco de una competición de automovilismo en el circuito saudí de Ad-Diriyah. La organización animó al público a contactar con los músicos, entre ellos Enrique Iglesias, para exigirles que den marcha atrás y que no participen en los actos en Ad-Diriyah, que son parte del programa Vision 2030 impulsado por el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman. Entre otras cosas, Human Rights Foundation acusa a Bin Salman de estar detrás del asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en el consulado de su país en Estambul. Punto. En esta nota, Enrique Iglesias Jamal Khashoggi.